27. Aprender de la historia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Romanos 4, 23. Lectura adicional recomendada, Hebreos 4. Este pasaje nos recuerda el deber que tenemos de procurar aprender de los ejemplos documentados en la Escritura. Los paganos afirmaban que la historia es una maestra de vida, pero el hecho de que fueran ellos quienes nos legaron la historia implica que no podemos aprender nada sano de ella. Solo la escritura puede hacer tal afirmación legítimamente, porque, en primer lugar, prescribe una serie de reglas que nos permiten poner a prueba todo el resto de la historia de tal forma que nos sea de provecho. En segundo lugar, indica claramente las cosas que hemos de seguir y las que debemos evitar. Pero, en lo relativo a la verdad específica que enseña, posee la peculiaridad de revelar con claridad la providencia de Dios, su justicia y su bondad hacia su propio pueblo, así como su juicio sobre los malvados. Si queremos utilizar las historias sagradas de forma apropiada y correcta, debemos recordar utilizarlas extrayendo una sana doctrina de ellas. En algunas partes se nos enseña a encauzar nuestra vida, en otras se nos dice cómo fortalecer nuestra fe, y en otras podemos aprender la sobriedad, la castidad, el amor, la paciencia, la moderación, el desprecio del mundo y otras virtudes. Lo que puede servir para confirmar la fe es la ayuda que Dios proporcionó a estos santos, la protección que les consoló en la adversidad y el cuidado paternal que Dios siempre les demostró. Los juicios de Dios y los castigos infligidos a los malvados también nos ayudan, siempre y cuando nos llenen de un temor que infunda reverencia y devoción en nuestros corazones. Meditación. Quienes no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Los relatos bíblicos no tienen una simple naturaleza informativa, sino que tienen el propósito de instruirnos. Esto es, no solo aprender acerca de los héroes de la fe, sino también aprender de ellos. Julio 27. Ya que Dios te perdona por gracia, no tiene sentido esconder, excusar o culpar a otros cuando eres enfrentado con tu pecado. Este es el aspecto más importante en cuanto a la sinceridad moral. La negación se basa en el temor y la confesión se basa en la esperanza. No puedes aceptar la esperanza radical de la persona y la obra del Señor Jesucristo y, al mismo tiempo, presentarte ante Él como autosuficiente. Pero ese instinto se encuentra vivo dentro de muchos de nosotros. Cuando somos enfrentados con nuestros pecados, inmediatamente nos excusamos o repartimos culpas. Cuando nuestras consecuencias nos molestan, escondemos el mal que hemos hecho, como Adán y Eva se escondieron de Dios en el jardín del Edén, o intentamos convencernos de lo que hicimos no estuvo tan mal después de todo. Ahora, ya que el mundo de Dios es tan grande, siempre encontraremos lugares para escondernos. Y, ya que vives en un mundo que no funciona como Dios planeó, siempre encontrarás personas a quienes culpar. Pero todo es una gran, triste y absurda mentira. ¿Por qué intentaríamos esconder o negar algo que ya ha sido entera, completa y eternamente perdonado? ¿Por qué nos esforzaríamos tanto por pretender que somos poco más que pecadores cuando el mensaje del Evangelio es que Jesús ama y acepta a los pecadores?
¿Por qué nos esconderíamos en la culpa cuando Jesús ha cargado con ella? ¿Por qué nos permitiríamos ser motivados por la vergüenza cuando Jesús voluntariamente cargó la nuestra? ¿Por qué nos construiríamos una falsa fachada de justicia cuando Jesús ya ha dado su justicia a nuestro favor? ¿Por qué temeríamos la ira de Dios cuando Jesús la debió completamente por nosotros en la cruz? ¿Por qué nos importaría lo que otros piensan de nosotros si somos honestos sobre nuestro pecado cuando el único que sostiene nuestro destino en sus manos nos ha aceptado como si nunca hubiéramos pecado? ¿Por qué negar quiénes somos y qué necesitamos cuando se nos ha dado una provisión completa? ¿Por qué actuar como si nadie pudiera comprendernos cuando se nos ha dado un fiel y compasivo sumo sacerdote que simpatiza con nuestras debilidades? ¿Por qué actuar como si no hubiera esperanza para personas como nosotros cuando nuestro Salvador ha vencido el pecado y la muerte por nosotros? ¿Por qué cantar las verdades del Evangelio los domingos, pero negarlas durante la semana con acto de abnegación, excusas y culpa? ¿Por qué defenderte a ti mismo cuando se te señala un error, o por qué excusarte cuando eres puesto en evidencia? ¿Por qué, al ver toda la maldad, te esforzarías por suavizar el dolor de la convicción al ser enfrentado por la convicción misericordiosa del Espíritu Santo? Pablo animaba a los creyentes en Colosas a mantenerse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Colosenses 1:23. Abandona las excusas, el echar culpas y todas las otras actitudes irracionales que minimizan tu pecado. De esa manera, jamás olvidarás la maravillosa esperanza que te ha sido dada en Jesús, para profundizar y ser alentado. Filipenses 3:1 al 11.